Muy bien. La clase pasada ya habíamos comenzado a ver esta interesante temática de inhibidores de la ECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y la meta de hoy es lograr abordar toda la familia de moléculas y al mismo tiempo entender cómo es que fue el diseño racional de este tipo de fármacos. Porque créanme que aquí hay un interesante tema en cuanto al diseño racional de nuevos inhibidores. Inhibidores enzimáticos. Y dentro de las enzimas implicadas, dos eran claves o muy importantes, como lo era la renina, que vemos acá arriba, la cual transforma o convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ok? Y por otra parte, la ECA, la cual convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, estructuralmente, este tipo de moléculas son estructuras de tipo peptídicas, o sea, son sucesiones de aminoácidos, son aminoácidos, por lo tanto estamos hablando de estructuras de tipo peptídica. Bien, pero vamos un poco más en el detalle, fíjense que partimos acá en un ácido aspartico, en el caso de la angiotensina 1, que es el ácido aspartico con el amino libre, por eso que dice ASPNH2, esto significa que este aminoácido tiene el grupo amino libre. Ahora, no estoy mencionando esto por una cuestión netamente curiosa, sino que aquí va a ser necesario que vayamos entrando a la parte estructural. Y al lado derecho vemos que la leucina termina en un ácido carboxílico. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que pierden dos aminoácidos por el lado derecho. O sea, se pierde histidina y leucina, estos dos de acá, se pierden fruto de la ruptura del enlace peptídico mediado por la ECA. ¿Ok? Entonces podemos ver de que hemos transformado la angiotensina 1 a angiotensina 2. De ahí el nombre enzima convertidora de angiotensina. La convierte de 1 a 2, rompiendo el enlace peptídico, dos aminoácidos en el extremo. La pregunta es, ¿cuál de los dos extremos? No da lo mismo. Corta los dos últimos, histidina y leucina, de la parte ácido carboxílico terminal, no de la parte amino terminal, porque aquí también hay dos aminoácidos que son aspartico y arginina. Entonces la pregunta es, ¿por qué es eso así? Si esta es una peptidasa, ¿no podría esta peptidasa cortar cualquier otro enlace peptídico de este péptido? La respuesta es no, porque las peptidasas se clasifican en distintas familias y son estereoespecíficas. Eso significa que para poder cortar un enlace peptídico tienen que reconocer algo. Y lo que reconoce la ECA como punto de anclaje es el ácido carboxílico terminal que estamos viendo acá. Este es reconocido y por lo tanto la ECA se ancla a esta zona, reconociendo este ácido que está como carboxilato a pH fisiológico, y luego de eso corta justo aquí después de la histidina, o sea, entre la fenilalanina y la histidina, corta este enlace peptídico y por lo tanto queda la fenilalanina libre, con su carboxilato libre, porque ya no lo tiene como cadena peptídica, o sea, como grupo amida, sino que ahora está 100% libre. Y así entonces hemos pasado de angiotensina 1 a angiotensina 2, el cual es un potente vasopresor. Y por lo tanto, nuestra meta, nuestro objetivo es impedir la formación de angiotensina 2. ¿Cómo? Inhibiendo a la ECA. ¿Y cómo la vamos a inhibir? Vamos a imitar este pedazo terminal ácido carboxílico, porque la ECA, acabo de mencionarlo, esto es lo que reconoce. Si hay un ácido carboxílico acá, lo reconoce, se ancla a esta zona y corta acá. Por lo tanto, el fármaco inhibidor, y vean la racionalidad en esto, se tiene que parecer a esta zona de acá, porque esta zona terminal es la que es reconocida por la ECA. Ahí está la línea que muestra justo dónde se realiza el corte del enlace peptídico. Entonces, químicamente hablando, esto significa que se rompe un enlace de tipo amida, que es este que estamos mostrando acá como ACE, que viene de el nombre en inglés para enzima convertidora de angiotensina. Estos enlaces de tipo amida son los enlaces o dentro de los enlaces más fuertes que existen
a nivel molecular. Por lo tanto, para la ruptura de dicho enlace se requiere de la enzima y por otra parte de la asistencia de agua. En este proceso de hidrólisis, la enzima rompe utilizando agua. Y aquí podemos ver una simplificación que dice ACE, que significa ECA o enzima convertidora de angiotensina y agua, y por lo tanto rompe justo acá, a dos aminoácidos de distancia, justo donde está la fenilalanina. O sea, este R3 que vemos acá, este R3 es CH2-fenil. Justo rompe este enlace péptido y cuando lo rompe, dado que se inserta en dicha posición una molécula de agua, vamos a tener un OH y un NH3 más libre que se generan, que es lo que vemos acá. Se genera un carboxilato y se genera un grupo amonio libre. O sea, se pierde un fragmento dipeptídico como residuo, como desecho de esta ruptura y todo el resto pasa a llamarse angiotensina 2. Y esa sería entonces la hormona encargada de regular la volemia y las concentraciones de electrolitos plasmáticos. Aquí vemos el pedazo que se está perdiendo, obsérvenlo. El pedazo que se pierde tiene un carboxilato libre, tiene acá una cadena hidrofóbica, tiene un enlace peptídico y tiene un anillo de tipo imidazol dentro de la estructura. Este esquema es un poquitito más farmacológico y ya sin el detalle químico del enlace peptídico, nos muestra cómo el angiotensinógeno es destruido, cortado, rompido por la renina. La renina es la hormona secretada por los riñones que viaja a través de la sangre y rompe al angiotensinógeno. ¿Y cómo lo rompe? Lo rompe en la posición específica leucina-valina. Por lo tanto, lo que hace la renina es anclarse a toda esta porción terminal que vemos acá, que parte con un ácido aspartico, la reconoce y rompe justo acá. Así que se los adelanto, no se vayan a equivocar en la prueba, es importante reconocer dónde cada enzima rompe o destruye. Por lo tanto, si uno quisiera crear un inhibidor de renina, hay varias posibilidades, ¿ya? Pero uno tendría que buscar algo parecido a esta zona de acá, porque acá nosotros estamos generando un corte y por lo tanto esta va a ser la zona que va a reconocer la renina y aquí va a cortar. Y cuando corta se genera este decapéptido, 10 aminoácidos llamado angiotensina 1. Y desde el punto de vista biológico cabe preguntarse, ¿y por qué no mejor destruir o impedir la formación de angiotensina 1? Fíjense que en cuanto decapéptido y precursor hormonal, la angiotensina 1 no tiene actividad biológicamente significativa. Eso significa que la angiotensina 1 por sí misma no es un potente vasopresor, no es un potente vasoconstrictor, no tiene una actividad biológicamente significativa, ojo con eso. Pero por otra parte, una vez que es destruida, acá, cortada por la ECA, okay, la enzima convertidora de angiotensina, una vez que es cortada por la ECA, la cual está ubicada fundamentalmente en los pulmones, pero también se ha visto ECA en los riñones, ECA soluble en la sangre, ECA en las paredes de los vasos sanguíneos, por lo tanto, pareciera ser que es una enzima ampliamente distribuida, pero focalizada fundamentalmente a nivel de pulmones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ocurre que la ECA corta justo acá, como ya les mencioné, entre fenilalanina y el dipeptido terminal histidina leucina. Y se forma este octapéptido más cortito, más chico, que es la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el potente vasoconstrictor. Estimula la secreción de aldosterona y por lo tanto aumenta la retención de sodio de manera indirecta. Ya les expliqué en un diagrama de la clase pasada, aquellos que no estuvieron, vean la grabación, ya ahí se explicó todo el proceso y cómo es que la angiotensina 2 estimulaba la secreción de aldosterona y de esa manera también incrementaba la retención de líquido y de electrolitos. Y por otra parte, la angiotensina 2, para que no siga actuando de manera indefinida, es hidrolizada por las angiotensinasas, que son enzimas encargadas de la degradación de este octapéptido, rompiendo en distintas partes, generando fragmentos inactivos. O sea, mucho cuidado, basta que ustedes rompan uno de estos enlaces para que ya sea 100%
inactiva. Si eliminan una fenilalanina o si eliminan un aspartico, o peor aún, dos o tres, etcétera, son fragmentos inactivos, cero capacidad vasoconstrictora. La ECA, enzima convertidora de angiotensina, estructura y ubicación. Primero, ¿qué es la ECA propiamente tal? Es una glicoproteína de transmembrana de células endoteliales, principalmente del pulmón. Ya vimos que también puede estar en otras partes, pero principalmente está en el pulmón. Y esto es lo interesante de este proceso, y yo se los mencioné en la clase pasada, que el precursor angiotensinógeno es biosintetizado en el hígado, la renina es secretada por el riñón, y por otra parte la ECA está en el pulmón. Entonces vemos cómo varios órganos están todos coordinados para poder regular la volemia y la presión arterial. Y como es una glicoproteína, significa que es una proteína que está glicosilada, eso implica de que tiene dentro de su estructura algunos carbohidratos unidos con enlace covalente. ¿Qué otras funciones desempeña la ECA aparte de convertir angiotensina 1 a angiotensina 2? Dentro de las otras funciones participa, nótese, en la conversión de bradikinina, que es otro péptido, en fragmentos inactivos. No es una enzima muy específica, por lo tanto. O sea, la ECA degrada esta otra hormona, este otro péptido llamado bradikinina, o en algunos textos también se le nombra como bradicinina con C. Es básicamente lo mismo. Ya ahí cabe preguntarse, bueno, ¿y qué es esta bradikinina o bradicinina? Es un péptido fisiológico y farmacológicamente activo que está formado por 9 aminoácidos. Es un nonapéptido. No un octapéptido, es un nonapéptido. ¿Qué es lo que hacía la ECA? La ECA rompía al decapéptido angiotensina 2 y lo transformaba en 1. Y también puede destruir a la bradikinina, que es un nonapéptido formado por 9, pero en vez de activarlo y generar algo activo, lo que está haciendo es degradar a la bradikinina. Esa es otra de sus funciones. ¿Y la bradikinina qué es lo que hace? ¿Cuál es su propiedad? Causa vasodilatación por medio de la secreción de prostaciclinas, o sea, estimula la secreción de prostaciclinas y de esa manera indirecta es un vasodilatador. ¿Por qué? Porque además de esa manera, al secretar prostaciclinas también se favorece la liberación de óxido nítrico y de otro factor llamado el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. A grandes rasgos, la bradikinina es un vasodilatador. Y la ECA lo que hace es convertir a la bradikinina en fragmentos inactivos. Y la bradikinina es un vasodilatador. Entonces, si es que uno inhibe a la ECA, tiene este doble efecto. Si uno inhibe a la ECA, va a impedir la formación de angiotensina 2 y va a impedir, que es un vasopresor, y va a impedir la degradación de la bradikinina, que es un vasodilatador. Por eso que es un buen target a priori la ECA para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero fíjense que aquí hay un problemita. No todo es tan maravilloso ya en cuanto a la permanencia excesiva de bradikinina en el plasma sanguíneo. Si bien es cierto la bradikinina es un vasodilatador, no obstante, su permanencia cinética por mucho tiempo a nivel plasmático desencadena tos seca. Y esta es la razón por la cual muchos pacientes que son tratados con inhibidores de la ECA experimentan como efecto adverso secundario anómalo el desarrollo de una fuerte tos seca. Y aunque les parezca raro, si ustedes tienen algún pariente cercano en tratamiento antihipertensivo, tal vez incluso han visto de que la tos seca es tan desagradable e intensa que al paciente se le tiene que suspender el medicamento y cambiárselo por otro. Entonces, es un efecto adverso extraño, ya atípico, de los inhibidores de la ECA, el desarrollo de tos seca. ¿Y cuál sería la razón? De que al inhibir la ECA, este péptido bradikinina no es degradado, permanece por más tiempo en el plasma, lo cual, claro, aparentemente es bueno porque favorece la vasodilatación, pero genera como efecto secundario el desarrollo de tos
seca no productiva, o sea, una tos no flemática, a eso nos referimos. Aquí hay otra imagen que explica básicamente esto mismo, ¿ya? Acá tenemos la imagen de la ECA, que lo que hace es la ECA degradar a la angiotensina 1, perdón, convertir a la angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un péptido vasopresor. Y por otra parte, la ECA también lo que hace es destruir a la bradikinina. Destruirla significa transformarla en fragmentos peptídicos inactivos, lo que en algunos textos se denominan quininas inactivas, que no son otra cosa que péptidos más cortos, de menos de 9 aminoácidos, que no tienen acción farmacológica. Y dicho sea de paso, la bradikinina se biosintetiza a partir de quininógeno, que es un precursor que da origen a calidina, y esa, por otra acción enzimática, a bradikinina. Y esta bradikinina genera vasodilatación. Y eso es bueno, claramente, pero en su justa medida, a nivel fisiológico, si esta aumenta mucho, ya vimos, produce tos seca. La bradikinina también estimula la natriuresis. ¿Qué significa? Significa que la bradikinina aumenta la eliminación de sodio por la orina, lo cual también es bueno en el caso de los pacientes hipertensos. La eliminación de sodio siempre implica que se elimina sodio con agua y por lo tanto se reduce la volemia. La bradikinina se ha visto que también está implicada en el dolor, o sea que podría tener algún rol en las sensaciones dolorosas, ya sea sensibilizando las fibras al dolor. Por otra parte, participa en la biosíntesis de varias otras prostaglandinas, aumenta también la permeabilidad vascular y eso significa de que favorece el movimiento de los glóbulos blancos a distintos tejidos. Cuando se aumenta la permeabilidad vascular, acuérdense que se aumenta la movilidad de los glóbulos blancos a tejidos donde hay infecciones. Así que es un sistema complejo, multidimensional, que no solamente está encargado de producir vasodilatación. Como la ECA es una proteína de transmembrana, eso significa que la ECA atraviesa de lado a lado la membrana del epitelio pulmonar. Las membranas celulares del epitelio pulmonar están atravesadas de lado a lado por la ECA. Es una proteína grande. Como es de transmembrana, fue difícil conocer su secuencia aminoacídica y recién en los años 90 se conoció cabalmente cuál era. No olvidar, y esto lo vimos también en Farmacoquímica 1, que para conocer la estructura de una proteína se echa mano de la técnica de cristalización. O sea, se cristaliza la proteína y se analiza su estructura o se elucida mediante la técnica de difracción de rayos X. Eso funciona bastante bien para proteínas solubles, como enzimas citoplasmáticas, pero cuando son enzimas o receptores de transmembrana, debido a que el anclaje lipídico es el encargado de mantener la estructura de la proteína, dicho anclaje lipídico se pierde en el proceso de cristalización y a veces las proteínas se desarman al no haber anclaje lipídico y por lo tanto se hace más difícil cristalizarla y conocer su secuencia. Segundo, los estudios de la ECA, sin embargo, comenzaron en la década del 70, o sea, antes de conocer la estructura completa, con otra metaloproteasa parecida. Ahora, ¿qué significa metaloproteasa? Las metaloproteasas son las enzimas que ocupan metal como cofactor. ¿Significa esto que la ECA necesita además de la acción de un metal? Sí, la ECA es una metaloproteasa. La ECA funciona utilizando un metal, un átomo metálico, como ya les voy a explicar, un átomo de zinc, como cofactor. Y como no se conocía la estructura completa de la ECA, se utilizó otra proteína parecida para el desarrollo de fármacos, llamada carboxipeptidasa A. Tercero, cuando se observó que la enzima requiere un grupo aniónico que coordine zinc, un anillo aromático y un grupo carboxílico que interaccione con aminoácidos cationicos de la carboxipeptidasa A, se diseñó el primer inhibidor de la enzima. ¿Cómo es esto que la enzima requiere un grupo aniónico? En la diapositiva, en una de las anteriores, mostrábamos que la ECA se ancla o reconoce el extremo carboxilato terminal. ¿De qué cosa? De la angiotensina 2. Y ese extremo carboxilato terminal tiene carga negativa. Es ese extremo con la carga negativa el que sensa la ECA para anclarse y cortar.
Por lo tanto, va a ser importante que en el diseño de nuestros inhibidores tengamos un grupo parecido a eso, o sea, un grupo carboxilato negativo. Y cuarto, una vez conocidos los inhibidores de la carbopeptidasa A, se consideró que era una enzima monopeptidasa, extrapolando los estudios a la ECA, enzima dipeptidasa. O sea, simplemente estos estudios fueron traspasados de una enzima muy parecida a otra. ¿Cuál era la única diferencia? Que la carboxipeptidasa A eliminaba el último aminoácido de la cadena peptídica a degradar, pero la ECA eliminaba dos aminoácidos terminales de la cadena peptídica a degradar. A eso nos referimos con que es una dipeptidasa. Respecto a los inhibidores, entonces, el problema, fíjense, consistía en la creación de un inhibidor peptidomimético que tuviese un largo de cadena apropiado. Ya, aquí ya encontramos al tiro un problema a nivel de desarrollo de fármacos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la mayoría de los fármacos y prácticamente casi todos los fármacos que hemos estudiado a lo largo ya de estos dos cursos no tienen estructura de péptido o proteína o son siempre heterociclos? No sé si se han dado cuenta que casi siempre los fármacos son estructuras por lo general heterocíclicas. Algunos usan formas de cadena, pero por lo general hay un anhilo aromático, hay un benceno, hay un heterociclo. Ya, eso se debe a que conseguir fármacos de tipo peptídico es complejo, principalmente por razones farmacocinéticas. Los fármacos de estructura peptídica tienden a no tener muchas veces una buena biodisponibilidad oral. Muchos de ellos se hidrolizan por acción de las enzimas digestivas. Otros se hidrolizan por acción de las enzimas plasmáticas. Otros ni siquiera sobreviven al metabolismo de primer paso hepático. Por eso que muchas veces es complejo el desarrollo de fármacos peptídicos. Además, hay otro factor. Hay algunos péptidos, y contra más grande es el péptido, esto es más evidente, hay otros péptidos que lo que hacen es generar alergias, reacciones alérgicas fuertes. Entonces, ya hay un problema aquí de entrada al desarrollo de un inhibidor de esta enzima que es una peptidasa. Porque si quiero crear un inhibidor de la peptidasa, mi molécula tiene que tener estructura peptídica o al menos pseudopeptídica. Entonces, segundo, vamos gradualmente y ya cuando vean las estructuras, ahí vamos a ir profundizando en esto. Se diseñaron inhibidores de la ECA con un largo mayor que los inhibidores de la carboxipeptidasa. ¿Con qué fin? Porque la carboxipeptidasa es una monopeptidasa, la ECA es una dipeptidasa, por lo tanto, se requiere que la molécula tenga un largo mayor, que sea por lo menos de el largo similar a la conexión de dos aminoácidos. ¿Okay? O sea, estamos hablando de una longitud mucho más allá de 5 angstrom, mucho más allá de 5 angstrom de extremo a extremo. Y tercero, para establecer el largo requerido para inhibir la ECA, se estudió el dipeptidohistidina leucina. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el que escinde la ECA, o sea, la ECA cuando rompe la angiotensina 1 para transformarla en angiotensina 2, lo que se pierde, lo que corta y elimina es este dipeptido, el dipeptido isleu, histidina leucina. ¿Ok? O sea, la hidrólisis de su unidad peptídica terminal del angiotensinógeno. ¿Ok? Histidina leucina, eso es lo que se está cortando, rompiendo. ¿Cómo es el sitio activo de la ECA? Bueno, acá tenemos una imagen bastante interesante. Ya, sí, bueno, perdón, no había visto las consultas. Ya repito lo que dije delante: la tos es un efecto adverso, una reacción adversa medicamentosa a los inhibidores de la ECA. Pero ojo, no todos los pacientes desarrollan tos, pero los que desarrollan, muchas veces dicha tos están
incapacitante que el medicamento se tiene que cambiar. Y por lo general, cuando la cambian, cuando cambian el IECA, lo reemplazan por un inhibidor de receptor de angiotensina, o sea, por un sartán, como el losartán y sus derivados. Bueno, volviendo a la estructura que tenemos acá, si ustedes se fijan, dice acá, ¿cómo es el sitio activo de la ECA? Tenemos dentro del sitio activo un residuo de histidina, que podemos ver acá, que tiene, bueno, está, ¿no es cierto?, el fragmento, pero lo que importa es que la histidina, ¿qué es lo que tiene? La histidina tiene un imidazol, ya a tenerlo en consideración. ¿Qué más? Tiene como residuo un glutamato, un ácido glutámico, que lo que tiene es una cadenita con un carboxilato adicional. Tiene otra histidina, por lo tanto aquí tenemos a otro anillo heterocíclico. Tenemos también en el lado derecho acá, perdón, aquí abajo, un ácido glutámico adicional, un residuo de tirosina y tenemos también una arginina. Bueno, no olvidar que la arginina, aquí nos falta la carga, la arginina está positiva, por lo tanto la arginina tiene carga más y está estableciendo acá una interacción de tipo puente de hidrógeno. ¿Con quién? Con la angiotensina 1. Entonces aquí de manera simplificada se está mostrando, obviamente no completa, la cadena de angiotensina 1. ¿Ok? Y esta angiotensina 1 se está coordinando a un átomo de zinc con valencia más 2, el cual a su vez se coordina a histidina, histidina y ácido glutámico. Ahora, esta imagen, tal como estaba mostrada acá, no es óptima, pero sí ayuda a entender de que el sitio activo de la ECA, llámese el sitio catalítico, es tremendamente polar. O sea, tenemos acá un residuo que es protonable a pH fisiológico, con carga positiva, tengo otro aniónico, otro residuo protonable, tengo un residuo aniónico, este es neutro, pero con capacidad de formar puente hidrógeno, y este es catiónico, la arginina, aquí falta el signo más. Y finalmente también hay una molécula de agua. Recuerden que para poder hidrolizar se tiene que aproximar una molécula de agua para ayudar a la ruptura. Ya, a ver, permítanme un segundo habilitar la opción para poder ir rayando. Bueno, no pude habilitar momentáneamente, tal vez en el segundo módulo sí pueda la opción para rayar. Bien, vamos analizando el sitio activo entonces en mayor profundidad. Acá tenemos la cadena desarrollada en la parte terminal de angiotensina 1. Entonces, como podemos ver, la angiotensina 1 está parte de aquí abajo, aquí dice ASP, este es el ácido aspártico con el residuo amino libre, este es el extremo amino terminal, ¿ok? Este ácido aspartico que está acá es el ácido ASP con el amino terminal. Y aquí de la cadena tenemos 1, 2, porque después viene arginina, 3, 4, 5, 6 a la histidina, 7 la prolina, ¿ok? 8 la fenilalanina que estaría acá, 9 la histidina que está acá
y 10 la leucina que se está mostrando acá. Entonces tenemos un total de 10 aminoácidos, un decapéptido. Esta es la angiotensina 1 y la ECA comienza a reconocer, a sensar toda esta zona terminal que tenemos acá y lo que va a romper, que es lo que es el enlace peptídico de fenilalanina. ¿Hacia dónde? De fenilalanina a cistidina. O sea, este enlace que estoy señalando ahora en este momento acá con el cursor, ese enlace se va a romper. Ese va a ser el enlace que va a ser hidrolizado, mediado por agua y por la enzima, obviamente. La enzima ECA no reconoce el residuo de prolina, de modo que no sigue cortando el péptido. Una pregunta que surge es que, ¿por qué la ECA no sigue cortando una vez que rompe acá para eliminar el fragmento histidina-leucina? Nótese, por ejemplo, este que está acá es el carbono alfa. ¿El carbono alfa de quién? De la histidina. La histidina tiene un grupo amino y un grupo carbonilo que está formando otro enlace peptídico. Esta es la cadena con el imidazol. Luego, acá al lado derecho, también tenemos acá un carbono alfa que tiene un grupo amino y un carboxilato terminal. Acá está el carboxilato terminal. Dijimos delante que partíamos del amino terminal, acá estamos llegando al carboxilato terminal, ¿de quién? De la leucina. Entonces, una vez que rompe la ECA, este enlace se libera este fragmento dipeptídico histidina-leucina, pero la ECA no sigue rompiendo. O sea, aquí también tenemos otro enlace peptídico. ¿Y por qué no lo rompe? Porque la ECA es estereoespecífica. La cavidad de la ECA es tal que no reconoce, a eso nos referimos, no reconoce el residuo de prolina, de modo que no sigue cortando el péptido. O sea, la ECA es estereoespecífica para esta porción terminal. Y ahí vemos la conversión, una vez que rompemos el enlace que les acabo de mencionar, este enlace acá, por favor no se vayan a confundir, ustedes cortan ahí y se está liberando todo el dipéptido y este amino obviamente se va y ahí tenemos un oxígeno que proviene del agua que favorece la hidrólisis, o sea, un carboxilato libre. No queda como OH porque estamos en medio fisiológico, queda por supuesto como O menos, como carboxilato libre. ¿Cuáles son los factores que deben considerarse para que un fármaco inhiba a la ECA? Entonces, ¿cómo desarrollamos, en otras palabras, un inhibidor peptídico de la ECA? En 1965, un investigador llamado Ferreira reportó que el veneno de Botrops jaraca, que es una serpiente, tenía factores que potenciaban los efectos de la bradiquinina. ¿Qué significa esto? Significa que el veneno de esta serpiente, y estos son estudios de investigación que se hacen fundamentalmente en Brasil, Brasil a nivel mundial es potencia investigando los efectos biológicos de venenos de serpientes, de arañas, de ranas, de una serie de animales particulares con fines farmacológicos, no necesariamente porque esos venenos se puedan ocupar como fármacos, sino porque dan pie para la creación de cosas novedosas a partir de ellos. Por lo tanto, si este veneno de esta serpiente potencia los efectos de la bradiquinina, significa que este veneno impide la degradación de la bradiquinina y por lo tanto esta serpiente sería muy mortífera debido a que genera una fuerte hipotensión. No una hipertensión, sino una hipotensión. Recuerden que la bradiquinina es un vasodilatador. Posteriormente se demostró que el veneno de esta serpiente, muy típico ya de las serpientes, posee péptidos que eran capaces de inhibir la ECA. Por ejemplo, el veneno de la cobra también es un péptido, es un péptido circular. Es típico ya que en las serpientes sus venenos, las moléculas tóxicas, fuertes, venenosas, son péptidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué son tan peligrosos si son péptidos que se pueden hidrolizar? Sí, pero no los estamos ingiriendo por vía oral. La mordida de la serpiente es como experimentar una inyección directa a la vena. Se salta el metabolismo de primer paso, viaja por el plasma sanguíneo causando estragos. Teniendo en cuenta estos hallazgos y los estudios de la carboxipeptidasa que mencionábamos atrás, se comenzaron a desarrollar fármacos que disminuyeran la presión arterial
por inhibición de la ECA. De ahí entonces la relevancia de haber hallado o de haber entendido mejor cómo es que el veneno de una serpiente producía hipotensión. Entonces aquí podemos ver ahora la aplicación. Bueno, esto podría servir para el desarrollo de antihipertensivos porque lo que se está inhibiendo es la ECA. Lo que se debe conocer y o estimar es la longitud adecuada del inhibidor. Por ello, se tomó como patrón el largo del dipéptido que corta la ECA, llámese el largo de tipo histidina leucina. Así, por ejemplo, enalapril, que es un IECA, tiene un largo similar a histidina leucina. Todos estos inhibidores tienen esta famosa terminación de tipo pril, enalapril, captopril, lisinopril, etc. De esta forma, se comenzaron a diseñar fármacos que simulan la porción dipeptídica histidina leucina y con los grupos indicados para favorecer la interacción con el sitio catalítico de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, no basta con tener el dipeptido histidina leucina, porque también ya a alguien se le puede pasar por la mente, ¿por qué no administramos entonces solamente el dipeptido histidina leucina como fármaco? No sirve. No sirve, sino que tenemos que tener grupos adicionales que favorezcan un adecuado anclaje dentro del sitio activo de la ECA. ¿Por qué la ECA no hidroliza a la angiotensina 2? ¿Por qué no sigue cortando? La ECA no reconoce la porción del aminoácido libre prolina, como ya lo mencionamos. La ECA reconoce esta porción histidina-leucina con este carboxilato terminal y corta acá, y por lo tanto ahora se genera aquí un fragmento que tiene fenilalanina y prolina, y es esta prolina la que ahora genera un estorbo, por así decirlo, para que la ECA siga cortando y siga cortando, etc. Entonces, nótese lo siguiente, y aquí una observación importante que se hizo en un laboratorio farmacéutico, dice, parece ser una buena alternativa incluir en los fármacos inhibidores de la ECA un anillo tetrahidropirrólico o similar. O sea, ellos dijeron, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la ECA no sigue cortando a la angiotensina 2? Porque esta prolina sirve de estorbo, de impedimento para que se siga cortando. ¿Por qué? La prolina es el único aminoácido que está ciclado sobre sí mismo. Es el único aminoácido en el cual el grupo amino tiene una cadena que se cicla sobre el carbono alfa. Y es precisamente esta particularidad química lo que le da propiedades estéricas especiales, haciendo que la ECA no pueda seguir cortando la cadena. Por lo tanto, los investigadores dijeron que nuestros inhibidores tengan un anillo parecido a la prolina y eso se llama anillo tetrahidropirrólico. Por otra parte, hay dos interacciones claves dentro del sitio activo de la ECA que se deben tener en consideración. Cuando vimos la imagen de los aminoácidos, yo les dije, el sitio activo está lleno, el sitio catalítico de la enzima está lleno de aminoácidos polares fuertes, con carga. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración uno, porción cationica arginina que interactuaría con un grupo carboxilato. ¿Qué significa esto? El sitio activo de la ECA tiene una arginina que es positiva y por lo tanto nuestro fármaco tiene que tener algo negativo, un carboxilato, por ejemplo, que pueda interaccionar con dicha arginina. Por otra parte, otro elemento importante dentro del sitio activo de la ECA es el átomo de zinc 2 más, que puede polarizar un grupo carbonilo o isóstero de carbonilo de una función amida para hacerla más susceptible a la hidrólisis. Entonces, aquí también está la explicación por qué la ECA requiere zinc para poder hidrolizar. Si no hubiese zinc, no habría hidrólisis del dipéptido o, por otra parte, la hidrólisis podría ser muy lenta y, por lo tanto, en una persona con una mutación genética, con una enfermedad genética, que donde la ECA no coordine zinc, por ejemplo, por mutación de algún aminoácido que impida que el zinc se acople dentro del sitio activo,
en una enfermedad donde una persona no pueda tener zinc en el sitio activo de la ECA, eso implicaría que dicha persona no podría metabolizar apropiadamente la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y por lo tanto sería mucho más susceptible a morir en un, por ejemplo, en una hipovolemia, en una pérdida de sangre abrupta. Sería alguien que eventualmente también viva siempre con la presión baja. No sé si han hecho estudios ya, pero alguien podría incluso tomar esto como un estudio en pacientes de presión muy baja, que hay casos particulares, suplementando a dichas personas con zinc para ver si es que hay una reactivación de la función de la ECA. Entonces aquí estoy destacando en estos dos recuadros, en el recuadro de color azul y en el recuadro naranjo, dos elementos claves del bolsillo activo de la ECA, como lo son. Primero, el residuo de arginina, el cual tiene carga positiva a pH fisiológico, porque recuerden de que esta función guanidina se protona a pH fisiológico, y por lo tanto esta función establece una interacción iónica y de puente de hidrógeno muy fuerte con el residuo carboxilato terminal, y por otra parte el átomo de zinc, que está conectado de manera no covalente, pero cuya función es activar el carbono carbonílico de la amida. El zinc, repito, lo que hace es activar el carbono carbonílico de la amida, sería el carbono carbonílico que está entre fenilalanina e histidina. Ese carbono carbonílico es activado dado que el oxígeno de ese carbono carbonílico, de ese grupo carbonílico, perdón, se coordina al zinc. Y por lo tanto, dicho carbono se vuelve más electrofílico. Pero no se estresen, ya tengo una mejor foto y me comprometo hoy día sin falta ya tener subido esto a la brevedad en la plataforma. Acá está, aquí se ve mucho mejor. En este esquema en color verde tenemos a la ECA. Este recuadro verde es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y lo que estamos tratando de ilustrar aquí abajo es su cavidad catalítica, su cavidad activa. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, ya lo acabamos de decir. Tenemos que la ECA tiene zinc en el sitio activo, zinc más 2. ¿Qué es lo que hace el zinc? El zinc lo que hace es coordinarse al oxígeno carbonílico que está entre la fenilalanina y la histidina. Por lo tanto, cuando el oxígeno se coordina a dicho zinc, el carbono carbonílico se vuelve más electrofílico, pierde su carácter de carbono carbonílico de tipo amida, y por lo tanto se hace más fácil el ataque sobre él, sobre este carbono que estoy señalando acá, de una molécula de agua. Recuerden que el agua va a entrar para poder hidrolizar esto, ya en términos muy generales, ya el mecanismo no es así de rápido, pero recuerden que el agua participa favoreciendo esta ruptura, entrando acá a este carbono carbonílico y rompiéndose esto para el lado. ¿Qué otro elemento importante vemos? Vámonos al tiro acá al lado a la derecha. Aquí dice más. Bueno, ese más que se muestra acá es el residuo de arginina, cuyo grupo guanidino está cargado positivamente a pH fisiológico. Y dicho grupo guanidino, que tiene carga positiva, establece fuertes interacciones de puente de hidrógeno y al mismo tiempo iónicas con el grupo terminal carboxilato de la leucina terminal. Y eso no es todo. Hay un tercer punto de anclaje que corresponde a un puente de hidrógeno entre un carbono carbonílico de la histidina conectada a la leucina, el oxígeno, y un aminoácido polar dentro del sitio activo, que por lo general este puente de hidrógeno se lleva a cabo por tirosina. Una tirosina con su OH presta el hidrógeno para hacer un puente de hidrógeno. Otros acoplamientos menos relevantes desde el punto de vista energético son las interacciones de tipo hidrofóbica que puede aceptar la cavidad de la angiotensina para los residuos R's, de por ejemplo de la fenilalanina, y la cadena apolar de la leucina. O sea, lo que vemos acá, este R2, sería CH2-fenil insertándose dentro de esta cavidad hidrofóbica, y este R1 sería la cadena de la leucina
la cadena alquílica que también puede insertarse acá y establecer contactos hidrofóbicos. Bueno, una vez que esto se coordina así de manera perfecta, es hidrolizado acá en esta zona, como podemos ver, para liberar en este caso, ¿no es cierto?, para liberar el fragmento libre, ¿ya? Bien, ahí tendríamos entonces la hidrólisis correctamente representada, la hidrólisis correctamente representada mediada por la ECA. Ahí dice sustrato real, el sustrato real quiere decir que esto sería la estructura lineal de la angiotensina 2 que estaría siendo cortada acá, y en base a esta información, ya, y aquí, bueno, no nos vayamos a confundir, lo que está aquí abajo dice estructuras de inhibidores propuestos. O sea, viendo cómo es que el sustrato real, la angiotensina 2, se ancla a la enzima convertidora de angiotensina, se proponen estructuras inhibidoras de este tipo, donde vamos a tener, por una parte, un centro aniónico de tipo carboxilato, capaz de coordinarse por interacción puente de hidrógeno e interacción iónica a la arginina positiva. Vamos a tener también un oxígeno carbonílico que puede establecer puentes de hidrógeno con un aminoácido polar como tirosina. Y vamos a tener otro centro negativo o al menos ionizable negativamente, capaz de coordinarse o establecer una interacción polar fuerte. ¿Con quién? Con el átomo de zinc que es positivo. Por eso aquí hay otra carga negativa. Y nótese que la carga negativa puede ser de un grupo carboxilato o de un tiolato, o sea, de un azufre negativo. Cualquiera de los dos tiene muy buena coordinación hacia un átomo de zinc positivo. Entonces, esto que está aquí abajo no es lo que se degrada fruto de la enzima, sino que son estructuras propuestas de inhibidores. Aquí está mucho más refinado el dibujo de las estructuras propuestas de inhibidores, donde podemos ver que van a haber dos grupos hidrofóbicos, R1 y R2. Permítanme devolverme un segundo. ¿A qué nos referíamos con esto? A los grupos que se pueden anclar a estas pequeñas cavidades hidrofóbicas, R1 y R2. Lo mismo está acá en los inhibidores, R1 y R2, R1 y R2. Ahí están, pequeños grupos hidrofóbicos, y por otra parte vamos a tener una región capaz de enlazarse a zinc, un ácido carboxílico terminal capaz de establecer una interacción con arginina, y un carbonilo que puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno, por ejemplo, del protón de la tirosina que hay en el sitio activo. Con este farmacóforo podemos crear nuevos inhibidores de la ECA, donde, nótese, hay bastante libertad, y ya les voy a explicar cómo se llegó a conocer esto, para el grupo que conecta zinc. El grupo que conecta zinc no necesariamente va a ser un oxígeno proveniente, por ejemplo, de un ácido carboxílico, sino que puede ser también un SH. ¿Por qué? Porque los grupos SH también tienen un pK subatal que podrían quedar aniónicos y coordinarse un átomo de zinc. Entonces, el grupo que coordina zinc puede ser oxígeno de ácido carboxílico o bien un átomo de azufre. Muy bien, en cuanto a esto, ahora aquí tenemos una tabla con resultados preliminares para que vayamos viendo cómo es que se llegó a una estructura, por ejemplo, al captopril o al enalapril. Aquí tenemos una primera tabla de investigación con valores de IC50 y dice: inhibición de la ECA de pulmón de conejo por derivados de tipo succinil y 3-mercaptopropanoil. De aminoácidos, por derivados de aminoácidos de estructura succinílica o 3-mercaptopropanoil. Bueno, me explico. Tenemos dos familias. La de arriba dice que es la familia 3-mercaptopropanoil. Mercapto significa azufre. Y 3-mercapto porque el grupo 1 acá sería el carbono carbonílico. Este sería el 1. Después este que sigue es el carbono 2 y el último de acá el carbono 3. Por lo tanto, en la posición 3 tenemos un SH, o sea, un grupo mercapto. A eso nos referimos con 3-mercaptopropanoil. Bueno, todos los de arriba son de esta familia con SH, mientras que los de abajo son derivados de ácido succínico, por eso que se llaman familia succinil. O sea, en vez de tener un SH, ahí tenemos un carboxilato más. O sea, los de abajo tienen un carbono más en esta cadena
que los de arriba. Los de arriba tienen 1, 2, 3 carbonos, los de abajo tienen 1, 2, 3, 4 carbonos, porque esto que está acá es un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Ya, estos corresponden a inhibidores creados en un comienzo con el fin de entender la relación estructura-actividad. Y a cada uno de estos inhibidores les midieron el valor de IC50 en escala micromolar. IC50 es la concentración que inhibe el 50% de la actividad enzimática. Por lo tanto, a menor valor de IC50 significa que el compuesto es más potente, requiere menos concentración para inhibir el 50% de la actividad enzimática. Entonces, vamos por orden. Acá, en la familia, 3-mercaptopropanoílica que contiene los elementos que ya hablábamos. ¿Cuáles elementos? Un grupo capaz de coordinarse al zinc. Un ácido carboxílico capaz de coordinarse a arginina. O centro aniónico, ionizable, capaz de coordinarse a arginina. Un carbono carbonílico con un oxígeno capaz de establecer un puente de hidrógeno con un aminoácido polar como tirosina. ¿Y dónde están los grupos hidrofóbicos? Bueno, el único grupo hidrofóbico que yo veo acá es parte de la cadena autociclada de este fragmento prolina, que ya vimos que era bueno tener una estructura prolínica, particularmente una estructura prolínica terminal, en los inhibidores con el fin de que el compuesto permanezca por más tiempo como un inhibidor de tipo reversible. Dicho sea de paso, ya este tipo de compuestos está actuando como inhibidor reversible, no inhibidor irreversible, así que mucho cuidado. Repito, todos estos fármacos actúan como inhibidores reversibles, o sea, establecen interacciones polares fuertes por mucho tiempo con la enzima, pero no quedan inhibiendo a la enzima de manera permanente, sino que se pueden disociar después de un tiempo. Bueno, lo primero que concluimos, si ustedes observan la parte de arriba, ya observen la primera molécula y luego observen la última. Ya la estoy marcando aquí con el cursor, ya porque lamentablemente estoy un poco limitado para rayar, pero la primera y la última son idénticas, salvo en el carbono quiral del fragmento terminal prolínico. Acá tenemos una estereoquímica de tipo, sería de tipo S, mientras que acá tenemos una estereoquímica de tipo R. Entonces son distintos. Entonces tenemos que estar invertidos. O sea, este de acá con este otro son enantiómeros entre sí, porque tienen un único centro quiral. Conclusión, no da lo mismo la estereoquímica. Claramente, este es 0,2 micromolar, o sea, es bien activo, y el otro es 1800, muy pobre en actividad. La estereoquímica no da lo mismo. En todos aquellos donde hayan centros quirales, la estereoquímica no da lo mismo. El más activo va a tener una estereoquímica prolínica de tipo S. Ya claramente una estructura de tipo S, este es un carbono quiral tipo S, o sea, el que tenga esta quiralidad va a ser más activo. Ahora, comparemos ya estos dos, el primero y el del centro. Ya el primero y el del centro. ¿Qué podríamos decir? Son muy parecidos, pero en el de la derecha, la prolina se abrió. O sea, en vez de tener la prolina ciclada, está la cadena abierta y tiene conectado acá un anillo fenil que incrementa la hidrofobicidad del sistema. ¿Es activo? Sí, es activo. Entonces aquí vamos a concluir dos cosas. Primero que no es estrictamente necesario que tengan el anillo de prolina, porque este no tiene la ciclación prolínica e igual es activo. Pero el sistema prolínico es más activo que el sistema abierto en esta serie de acá arriba. Ahora, ¿qué podemos decir de los de abajo? Ya, vamos a concluir primero algo inmediatamente a grandes rasgos. Los sistemas mercapto son más potentes que los sistemas succinílicos. Vean los valores, este tiene más de 3.000
micromolar, 550, 330, o sea, fueron como familia mucho peores a los derivados de mercapto. Por lo tanto, los derivados de tipo succinil, en términos genéricos, son menos potentes como inhibidores que los derivados de tipo 3-mercaptopropanoil. Y ahora vamos viendo entre ellos, ¿qué podríamos decir entre ellos? ¿Confirmamos lo que vimos arriba, por ejemplo? ¿En qué sentido? Bueno, confirmemos primero el asunto de la quiralidad. Las dos moléculas que están acá, al medio y a la derecha, son idénticas, salvo en la estereoquímica del carbono quiral. O sea, de nuevo estamos ante la presencia de enantiómeros. El compuesto de acá al medio tiene configuración absoluta de tipo S y el compuesto de la derecha tiene configuración absoluta de tipo R. Entonces, de nuevo estamos ante un enantiómero S, un enantiómero R y no hay más centros quirales. ¿Cuál es más activo? El S. Entonces, confirmamos que la quiralidad en el carbono quiral de tipo S genera un compuesto más activo que cuando es de tipo R. Pasamos de mayor a 3000 a 550. Y por otra parte, ya si ustedes se fijan ahora entre el primero y el del medio, la diferencia es que acá en el del medio no hay prolina, está abierto igual que el de arriba. Por lo tanto, concluimos que es mejor tener un sistema prolínico, pero no es indispensable. Ahora, aquí hay una pregunta más técnica en la parte de abajo que dice: ¿qué puede concluir sobre la dureza del sistema coordinante a zinc? Bueno, ya, la pregunta es un poco bien técnica ya, nos referimos a qué cosa prefiere coordinar el átomo de zinc. ¿El átomo de zinc prefiere coordinar un azufre o prefiere coordinar un oxígeno? En base a los valores de IC50, claramente prefiere coordinar un azufre. Un azufre va a conseguir un menor valor de IC50, significa una mayor afinidad por el sitio activo, y eso es lo que estamos viendo acá. El azufre coordina mejor ya a zinc que aquellos que no tenían azufre. O sea, desde el punto de vista de la dureza, el átomo de zinc es un átomo blando. Blando significa que prefiere coordinarse a átomos más voluminosos, con un radio atómico mayor, como lo es en este caso el zinc. O sea, estamos hablando de la teoría ácido-base duro-blando de Pearson. Ya, pero más allá de eso, lo que me importa son las conclusiones a las cuales llegamos haciendo este análisis. Así que si en la prueba yo les pongo una tabla como esta o una tabla similar, es importante que ustedes sean capaces de analizar la información y obtener múltiples conclusiones a partir de un análisis de ese tipo. Así que no necesariamente haber una tabla idéntica a esta, pero ya más o menos pueden ver lo que se les puede demandar en esta parte en cuanto a razonamiento farmacoquímico. Aquí tenemos otra, una tabla 2. Ahora, los investigadores no conformes con esto, porque aún estamos en escalas claramente micromolares, siguieron investigando para poder entender de qué otra manera podían mejorar la potencia inhibidora de la ECA. Entonces, así llegamos a esta familia de compuestos, tabla 2, dice ahí, efecto del largo de la cadena en la inhibición de la ECA por derivados de tipo prolina. Entonces, ellos dijeron, ya, claramente era mejor tener prolina que no tenerla. Entonces, todas las moléculas que están acá están cicladas de manera prolínica. ¿Qué más? Claramente dijeron, es mejor que el carbono esté en configuración S que en configuración R. Entonces, fíjense que todos estos carbonos de acá tienen la quiralidad de tipo S. Entonces, ahora la otra pregunta que falta por responder. Bueno, ¿y qué largo de cadena sería conveniente entre el carbono carbonílico y el grupo que establece la interacción polar con el zinc? Aquí vemos que hay un largo de cadena muy corto, aquí hay un CH2 y de ahí viene el ácido, después aquí viene algo más largo, aquí viene un CH2, CH2, un etil, etc. Entonces así tenemos una familia acá arriba de derivados succinílicos y una familia aquí abajo de derivados mercapto. Entonces, nótese lo siguiente, en la medida que el largo de cadena crece, ya vamos mejorando porque pasamos de 2600 a 300, vamos mejorando la potencia. Pero cuando ya nos pasamos de cierto largo,
la cosa empeora, mayor a 4.000. Por lo tanto, con respecto al tema del largo de la cadena, claramente vemos que hay un largo óptimo. Ni muy corto ni muy largo. Tiene que tener un largo promedio. En el primer caso tenemos que el conector es un CH2, después un etil. Acá tendríamos un propil entre medio, entre el ácido. Cuando ya hay un butil metido entre medio, se pierde considerablemente la potencia. Ahora, veamos qué pasa en la parte de aquí abajo. Lo mismo. Observen, la cadena corta, CH2, luego incrementamos el largo, mejoró 0,2 micromolar, seguimos aumentando el largo, empeoró. Entonces, nos estamos dando cuenta de que necesitamos un largo intermedio. Por lo tanto, la conclusión es que para el caso de los derivados succinílicos, un largo de propil entre el carbono carbonílico y el ácido carboxílico es óptimo, mientras que un conector de tipo etil para los derivados mercapto es óptimo. Ya, entonces, a tener en consideración que el largo de la cadena no da lo mismo. ¿Por qué? Porque la molécula se tiene que parecer en cuanto largo al residuo dipeptídico eliminado, histidina-leucina. Y para el caso de los mercaptos estaríamos hablando de este tipo de estructura con un CH2 conector y para el caso de los succinílicos tendríamos que tener un propil de conector. ¿Okay? O sea, en este caso estamos hablando de lo que se llamaría un derivado de tipo ácido glutárico. O sea, pasamos a tener un conector aquí entre medio de tipo ácido glutárico. Y eso es lo que podemos concluir entonces en cuanto a la longitud de la cadena. La potencia no aumenta indefinidamente en la medida que se aumente el largo de la cadena. La potencia no aumenta porque vamos expandiendo la cadena, sino que hay un límite. Y hay un único problema, ¿ya? Y es que cuando una estructura química tiene muchos enlaces rotables, eso también le juega en contra a la actividad. Y en este caso vemos que sí hay varios enlaces rotables y ya vamos a ver cómo solucionamos eso también. Tabla 3, todavía quedan algunos elementos por analizar. Fíjense en lo siguiente, dice requerimientos para el ácido carboxílico libre y los grupos sulfhidrilo o grupo mercapto y el enlace amida para la inhibición de la ECA por aminoácidos mercapto alcanoílicos. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Observen lo siguiente, dos cosas. Primero tiene que ver, como dice acá, con respecto al largo del ácido o requerimiento del ácido carboxílico libre y del grupo sulfhidrilo. Me explico. En el compuesto acá, que sería el más potente de la serie, tiene un IC50 de 0,2, tenemos que el grupo que coordina a zinc es un SH libre. ¿Ok? ¿Qué pasa si el SH no es libre? O sea, si le reemplazamos el protón por un metil. ¿Dónde está eso? Acá a la derecha. Vean, la molécula 1, que está acá, es igual a la molécula 4 de la derecha. La única diferencia es que le estamos cambiando un protón por un metil. ¿Qué pasa con la potencia? Disminuye brutalmente. Pasamos de 0,2 a 4.300 IC50 en micromolar. Se concluye que para una adecuada coordinación a zinc, el grupo mercapto tiene que estar libre, o grupo sulfhidrilo también se llama, tiene que estar libre. ¿Por qué? Porque este grupo libre a pH fisiológico puede experimentar ionización. Dicho protón se puede perder parcialmente y generar un anión S- que coordina mucho mejor al zinc que si tuviéramos ahí un metil, el cual impide que el azufre pueda ionizarse y al mismo tiempo genera un impedimento estérico para la coordinación al átomo de zinc. Por eso que un azufre metilado es tan malo y la actividad, la potencia, baja tanto. En los dos de al medio, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, la diferencia ahora es que en los dos de al medio, fíjense, en actividades todavía estamos en la escala micromolar 39 y 17, la única diferencia es que el ácido carboxílico ya no está libre. El ácido carboxílico que coordina
a arginina pasó ahora a ser un éster. Acá tengo un éster terbutílico y en el de la derecha un éster etílico. Entonces, concluimos que este tipo de estructuras tiene una interacción peor con el residuo de arginina. La única manera que pueda haber una interacción apropiada es que estos grupos ésteres se hidrolicen y por lo tanto que estas estructuras actúen como verdaderos profármacos, perdiendo estos grupos ésteres y generando un carboxilato libre. Recuerden que ese ácido carboxílico ahí va a estar ionizado con carga negativa a pH fisiológico, por cuanto es un ácido carboxílico y esos tienen un pKa suave de 5 o menor en el caso de una estructura como esta que es prolínica terminal. Y finalmente, ya señalar que las estructuras de abajo son estructuras completamente alifáticas, donde lo que tenemos es que en el primer caso, en este de acá, respecto a la molécula que tenemos acá arriba, hemos abierto la prolina y pasó lo que esperábamos, o sea, al abrir la prolina, ¿qué ocurre? Baja la potencia, porque era mejor tener prolina que no tenerla. Ahora, ¿qué pasa con el derivado de acá de la derecha? En el derivado de la derecha tenemos que la cadena etil la hemos acortado en un carbono y como es de esperarse, la potencia baja porque ya vimos que si uno acortaba esta cadena, la potencia era mala. Para el caso de un sustituyente de tipo mercapto era bueno un etil conector, pero si aquí hubiésemos tenido un ácido, era mejor tener una cadena propil de conector. Y en el último caso, ¿por qué la actividad también es tan mala? Porque además hemos eliminado la amida intermediaria y por lo tanto, al eliminar este grupo carbonilo, se pierde la interacción de puente de hidrógeno, por ejemplo, con tirosina dentro del sitio activo y tenemos solamente una cadena que no tiene nada. Tendríamos los dos grupos extremos solamente para coordinarnos a la enzima, al zinc por una parte y por otra parte a la arginina, pero no tenemos el carbonilo que coordina a el aminoácido tirosina. Bien, en base a toda esta información que hemos analizado punto a punto, se desarrollaron las siguientes moléculas propuestas como inhibidores competitivos, nótese, o sea, no son inhibidores de tipo irreversibles, son inhibidores competitivos, por lo tanto son reversibles, de la enzima convertidora de angiotensina. Y aquí están los códigos de los compuestos diseñados y desarrollados, y por lo tanto tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, muchos con códigos bien elevados, significa que son un número de compuestos muy altos los que se probaron hasta llegar a estas estructuras finales que estamos viendo acá. Ya, dos cosas que nos llaman la atención. Primero, lograron dar con un péptido inhibidor. Ya, esto es caso de estudio aparte. Si ustedes cuentan, tenemos, a ver, desde el glutámico a la prolina, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, encontrar un nonapéptido capaz de inhibir a la ECA. ¿Es útil de algo? No mucho en realidad, porque ya explicamos que por razones farmacocinéticas los péptidos no son muy bien tolerados debido a que se hidrolizan rápidamente o son alergénicos. Sin embargo, las otras estructuras resultaron bastante bien. ¿Cuál es la más potente de todas? Ahora, lo que tenemos acá ya no es el IC50, sino que es el KI. ¿Qué es lo que es el KI? Farmacoquímica 1, la constante de afinidad ligando receptor, bueno, en este caso ligando enzima. A menor valor de KI, mayor afinidad de unión del ligando, o sea, de la molécula por la enzima. Por lo tanto, la de arriba es la más afín a la enzima, es la que tiene la mayor afinidad de unión. ¿Qué diferencia tiene con lo que estábamos viendo recién? Solo una. Tiene un carbono quiral más que está metilado acá. Y fíjense, la molécula que sigue es idéntica a la de arriba, pero pierde 10 veces la afinidad, porque pasamos de un factor de 10 de arriba a abajo. O sea, al eliminar esta metilación, la afinidad cae 10 veces. O sea, es significativa la pérdida.
Ya vamos a hablar de esto. Mientras que los de aquí abajo, lo que cambió no es la metilación, sino que se acortó la cadena. Aquí tengo una cadena propílica con un ácido terminal y eso tiene una afinidad de 0,8 y dicha afinidad baja, o sea, la afinidad baja porque el número de Ki sube, porque la cadena ahora la cortamos a una cadena etil y de ahí el ácido. Y ustedes recordarán que para el caso de un ácido, era mejor tener una cadena conectora propílica entre el carbonilo y el ácido y no una cadena etílica. La cadena etílica era óptima cuando hay azufre. Entonces, esto refuerza lo que ya estábamos analizando previamente. Ahora la pregunta que tenemos que responder, ¿cuál es la función? ¿Por qué darse la molestia de insertar este grupo metil adicional en una configuración estereoespacial específica, como vemos acá? No está el metil para cualquier parte, sino que está dibujado para atrás del plano de la pizarra. ¿Por qué hicieron eso? Porque esta cadena, cuando no tiene nada, tiene mucha libertad rotacional. Y la libertad rotacional siempre hace que los fármacos tengan menos afinidad, porque son demasiado flexibles. Químicamente hablando, uno dice la molécula es muy promiscua, o sea, se puede enlazar a más de un target porque es muy flexible, encaja en muchas partes. Entonces, químicamente hablando, esa libertad conformacional excesiva de estas cadenitas no es muy bueno. Por lo tanto, para restringir dicha libertad conformacional o rotacional en este caso, es que se metila esta cadena acá con un grupo metil que va a generar un estorbo a la rotación de esta cadena por cuanto este grupo metil se repele estéricamente con el grupo mercapto. ¿Por qué se repele? Porque si ustedes trazan una proyección de Newman a lo largo de estos dos carbonos, van a ver que este grupo metil y este grupo mercapto pueden quedar eclipsados o en conformación de Gauch, estableciendo una repulsión estérica diedra. Química orgánica. Recuerden que cuando uno hace proyecciones de Newman, ahí se pueden apreciar claramente la cercanía espacial de los grupos y cuando dos grupos voluminosos quedan en una disposición diedra de 60 grados y uno comienza a cerrar ese ángulo, hay una fuerte repulsión y una disminución en la rotabilidad del enlace que queda eclipsado. Entonces, la función de este metil es impedir la libertad rotacional de esta cadena, fijando dicha cadena en la conformación activa necesaria para anclarse bien al receptor. Y claramente, o sea, vean, por el solo hecho de colocar este puro metil acá, vean el valor de Ki. O sea, estamos hablando, si es que ustedes corren la coma, tendríamos 1, 2 y 3, 1,7 nanomolar. Es un fármaco de acción nanomolar, por lo tanto, es tremendamente potente. Ok, ¿cómo es la cinética de inhibición de la enzima por este tipo de derivados? La enzima lo que hace es tomar la angiotensina 2, se forma un complejo enzima-sustrato, o sea, enzima con la angiotensina 2, y posteriormente lo rompe, y eso significa que la enzima se libera, se regenera sin sufrir daño alguno, liberando el péptido, ¿ya? Perdón, toma la angiotensina 1 y libera el péptido que sería la angiotensina 2. Este tipo de inhibidores no altera el proceso de arriba, o sea, no altera en términos bioquímicos la constante michaeliana del proceso. Ka-Su-M es la constante de Michaelis-Menten de todo proceso de inhibición enzimática. El proceso michaeliano no se ve alterado por la acción del inhibidor. ¿Por qué? Porque el inhibidor es de tipo no competitivo. El inhibidor se une de manera no covalente. No es una inhibición irreversible, es una inhibición reversible. Entonces aquí podemos ver de que la enzima se une al inhibidor de manera competitiva. Se genera otro equilibrio que impide, ya debido a este proceso reversible, de que haya suficiente enzima disponible para transformar la angiotensina 1
en angiotensina 2. ¿Ok? El inhibidor se está llevando, por así decirlo, a la enzima a otro equilibrio y este proceso está definido por la constante de inhibición K-sub-I y por lo tanto se forma complejo enzima inhibidor, pero dicha formación es reversible después de un tiempo o cuando el fármaco deja de administrarse, la enzima se desprende del inhibidor y vuelve otra vez a transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. Es un proceso de inhibición reversible. Bien, requisitos estructurales para que una molécula inhiba la ECA. Vamos a sistematizar entonces lo que ya hemos visto en todas estas tablas. Uno, ya lo mencionamos, necesitamos tener un largo similar a un di o un tripéptido. O sea, necesitamos tener el largo del fármaco tiene que ser similar al dipéptido histidina-leucina o a un tripéptido histidina-leucina-prolina. No puede ser cualquier largo, cadenas extremadamente largas pierden potencia inhibitoria. Sí, a ver, contestando la pregunta del chat, efectivamente, el grupo metil que acabamos de mencionar denantes también establece interacciones hidrofóbicas dentro de estas pequeñas cavidades hidrofóbicas que mencionábamos que tiene la enzima. Buena observación. También ahí hay un contacto hidrofóbico, pero más que el contacto hidrofóbico es la fijación de un conformero en particular a lo que está contribuyendo de manera más crítica esta metilación. Ya más que el tema de aumentar la afinidad por contactos hidrofóbicos, está aumentando la afinidad al fijar la conformación activa de la molécula, al impedir la libre rotación. ¿Ya? Ya, permítanme volver al apunte, un segundo. Segundo requisito estructural, es preferible tener el anillo tetrahidropirrólico. Ya vimos, no es indispensable en absoluto, pero es preferible porque aumenta la potencia inhibitoria, tener esta parte terminal de tipo pirrolidínica. Tercero, necesitamos un grupo aniónico, un carboxilato, que pueda interaccionar con esa porción cationica de la ECA. ¿Cuál era? La porción cationica arginina. Si está esta porción aniónica en nuestros fármacos, vamos a tener ahí no solamente puente de hidrógeno, sino que vamos a tener puente de hidrógeno más una interacción de tipo iónica, o sea, es un anclaje fuerte a la enzima. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa si no está ese grupo aniónico? La afinidad va a bajar considerablemente. Sin embargo, se podría ensayar un profármaco en dicha zona, donde en vez de tener un ácido, uno podría tener un éster hidrolizable a pH fisiológico para que de ahí el ácido quede libre como carboxilato. Número cuatro, necesitamos el grupo que interaccione con el zinc de la ECA. Grupo iónico como por ejemplo un carboxilato, un tiol, y aquí hay algo nuevo, también se han descubierto con derivados de fósforo llamados grupos fosforilo. O sea, un carboxilato, que sería un CO2 menos, un tiol, un SH, que se puede también ionizar a S menos, o un derivado de fósforo, un fósforo conectado a oxígeno, donde los oxígenos de dicho grupo funcional fosforilo son los que coordinan al zinc, no el fósforo. El que se coordina es el oxígeno de este grupo funcional fosforilo al zinc. Y ya vamos a ver la estructura en todo caso, pero repito, no es el fósforo el que se coordina, sino el oxígeno. 5. Grupos que permitan interacciones de tipo puente de hidrógeno, como por ejemplo grupos NH o grupos CO, tanto dadores como aceptores, preferiblemente el carbonilo aceptor. ¿Por qué? Porque ese carbonilo aceptor, que está al medio de la cadena, vimos que podía actuar como aceptor de puente de hidrógeno. Pero no es el único. Ya hoy en día se han creado nuevas moléculas, nuevas estructuras más complejas, que tienen más interacciones
no covalentes con la enzima y por lo tanto son más potentes todavía como inhibidores, inhiben por más tiempo, o sea, mejoran mucho más la farmacocinética de administración del fármaco. Destacamos que la ECA es una enzima estereoselectiva, ya se los mencioné delante. ¿Y dónde quedaba en evidencia esto? En que no daba lo mismo la quiralidad del pirrol. Yo les dije que la estereoquímica cuando estaba de tipo S era mucho más potente que cuando estaba R. Por eso que aquí dice que los fármacos y ECA deben mantener la estereoquímica de la serie L, hablando en términos peptídicos. O sea, no tiene relación porque esto es la configuración relativa, pero eso se refiere a que el carbono quiral del sistema pirrólico ciclado tiene que tener una estereoquímica absoluta S, lo que también significa una estereoquímica relativa de la serie L de aminoácidos. O sea, si tenemos esa configuración, va a haber un buen anclaje al sitio activo de la enzima. Si ustedes tienen al revés, como ya lo vimos, no es que la enzima no vaya a ser inhibida, pero va a ser inhibida en mucho menor grado. ¿Ya? Bien, habiendo llegado a este punto y habiendo recapitulado todos los requisitos estructurales, ahora podemos hacer nuestra primera pausa. Así que a partir de este momento tienen 15 minutos de recreo.
Jóvenes, señoritas, buenas tardes. Vamos a comenzar. Un segundo para proyectar. Muy bien. Hemos mencionado ya entonces los requisitos estructurales y el último que mencionamos acá es que la ECA es estéreo selectiva o estéreo específica. Y eso se debe a que los aminoácidos pueden existir en dos formas espaciales distintas, como ustedes bien saben, como configuración S o como configuración R. Aquí nada más que a modo de recordatorio se muestra la alanina y la S alanina, perdón, y la R alanina. Ahora, decimos que la S-alanina es de la serie L y la R-alanina de la serie D, pero recuerden, eso no tiene nada que ver, esto es configuración relativa, lo otro es configuración absoluta. O sea, esto significa que en una proyección de Fischer, el grupo de mayor prioridad, que sería el grupo amino, queda hacia la izquierda. O sea, si dibujamos a partir de esa estructura la proyección de Fischer, tendríamos lo siguiente, el CO2 menos, acá tendríamos el NH3 más, el protón. Y también, ¿no es cierto?, el grupo metil, porque estamos hablando de una alanina. Este que estoy dibujando acá, este sería el de tipo L, configuración relativa L, por cuanto, o left, el grupo amino está hacia la izquierda en una proyección de Fischer donde el carbono más oxidado está arriba y el grupo más reducido está abajo. El grupo amino quedó a la izquierda, por eso uno dice de la serie L. Bueno, en este caso coincide que los de la serie L son de configuración absoluta S, y eso se requiere para tener un buen anclaje al receptor. Dentro de los grupos que coordinan a la parte catiónica positiva, mencionamos el grupo carboxilato y también el grupo fosforilo o derivados de fosforilo, donde ya vemos la estructura genérica que es un fósforo, como podemos ver acá, coordinado a oxígeno ya y de tal manera que los oxígenos puedan interactuar. Ahora, desde el punto de vista de los efectos adversos, llama la atención de que algunos efectos adversos nefastos que han sido vistos por el uso de este tipo de fármacos se encuentra una fuerte reacción alérgica. Algunas veces un rash cutáneo, un enrojecimiento fuerte, pero algunas veces reacciones alérgicas más complicadas. Y eso es propio fundamentalmente que tenemos dentro de la estructura, en la mayor parte de los casos, un grupo mercaptan, un SH. Los derivados más comunes y los más vendidos son aquellos que tienen el grupo SH. Otros efectos adversos que este tipo de fármacos tienen, aparte del tema de la tos, que ya lo mencioné, es perturbaciones en el gusto. Personas que dicen que ya no sienten los alimentos con el mismo sabor de siempre. Algunas estrategias para conseguir también compuestos de modo prodroga sería la transformación del grupo carboxílico a un éster, como ya les voy a mencionar.
Bien, ahora yendo a la parte más específica de cómo es el mecanismo de acción de la enzima para poder hidrolizar, veamos lo siguiente. Lo que se está mostrando acá dentro, bueno, hay una línea aquí como ustedes pueden ver que significa que está cortado este asunto, por lo tanto sigue para allá. Lo que vemos es la porción terminal de la angiotensina 1 introduciéndose dentro de la cavidad de la ECA. Acá tenemos el grupo carboxilato estableciendo una interacción iónica fuerte y de puente de hidrógeno con arginina. Los grupos Rs que encajan dentro de cavidades, en este caso este R3 que se menciona acá, que es la cadena alquílica de la leucina, y este R2 que se menciona acá, que es el bencil de la fenilalanina, se introducen en cavidades hidrofóbicas. Al mismo tiempo tenemos un puente de hidrógeno entre el carbonilo de la fenilalanina y un protón polar dentro del sitio activo de la enzima, y por otra parte la coordinación a zinc del oxígeno carbonílico que permite activar el carbono carbonílico haciéndolo más electropositivo. Entonces, perdón, este es el carbono carbonílico que sería parte de la fenilalanina en este caso, ¿no es cierto? Tenemos que acá se está coordinando para poder activarse, por así decirlo, el carbono carbonílico y ser hidrolizado, ¿por quién? Por agua. Ahora, ¿cómo es que el agua va e hidroliza? En ausencia de la enzima, este proceso sería imposible. En ausencia de agua, este proceso tampoco sería posible. Y hay otro aminoácido básico en la cercanía del sitio activo, el cual favorece el ataque nucleofílico por cuanto toma un protón, muy probablemente este sea histidina, no lo recuerdo bien en este momento, pero este aminoácido básico lo que hace es captar el protón del agua para que el agua, en cuanto hidroxilo, pueda atacar más favorablemente a este carbono carbonílico, que se coordina a zinc, como vemos acá, y queda unido el OH a dicho carbono carbonílico. Entonces pasamos de una geometría SP2 a una geometría SP3. Luego, el grupo amino, que ya no es parte de una amida, ahora sí puede tomar el protón del aminoácido básico que actuó de intermediario, regenerándolo y quedando como NH2 más. Una vez que queda como NH2 más, el par electrónico vuelve sobre el grupo carbonilo y se rompe el enlace peptídico. O sea, eso es lo que se ilustra acá. El par electrónico vuelve y se rompe el enlace peptídico hacia el NH2 más. De esa manera, entonces, generamos el dipéptido terminal y la angiotensina 2, regenerando, por supuesto, la enzima, porque ahora estos elementos se disocian del sitio activo rápidamente por cuanto tienen mucha menor afinidad de unión. ¿Cómo entonces se ancla uno de estos inhibidores dentro del bolsillo de la enzima? Acá tenemos la imagen del fármaco captopril. El captopril, dice ahí arriba, se une fuertemente al sitio activo y por lo tanto previene el proceso natural ya de unión del sustrato angiotensina 1. Entonces, vemos que captopril, por una parte, establece una interacción de puente hidrógeno iónica fuerte entre el carboxilato terminal y la arginina que va a estar acá positiva. Toda la parte ciclada hidrofóbica se ancla a esta cavidad, establece un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico, el grupo metilo que decía el compañero delante también puede insertarse dentro de una cavidad hidrofóbica, pero favorece, lo que es más importante, una conformación rígida conformacional tal que permite la interacción del azufre con el zinc. Y obviamente el fármaco no se hidroliza, ojo. Ya el fármaco no se hidroliza, no es hidrolizable, o sea, por más que haya agua y esté el aminoácido básico acá, no hay hidrólisis del fármaco, solamente el fármaco establece interacciones de tipo no covalente con el bolsillo activo de la enzima. Y aquí hay un modelo mucho más refinado donde podemos ver una interacción mucho más apropiada en términos tridimensionales de un inhibidor con el sitio activo de la enzima. Esto fue publicado en el año 2010 como modelado computacional,
donde podemos ver las interacciones que se forman. Por ejemplo, en la parte terminal, permítanme señalarlo aquí o destacarlo, podríamos ponerle aquí un color, por ejemplo, amarillo. Claramente vemos la interacción entre el átomo de zinc y el residuo mercaptus. O sea, esta parte de acá que estamos viendo acá es la interacción entre el zinc que estaba ahí, perdón, el zinc en la esfera verde y el grupo mercapto, el azufre. Aquí vemos el metil quiral y fíjense cómo el metil quiral hace que la cadena aquí quiebra en una disposición tal que de manera perfecta el zinc se enlaza de manera no covalente al azufre. Y por otra parte, el grupo carbonilo establece una interacción doble, en este caso particular, con esta histidina 337, puente de hidrógeno, y con esta histidina 497. Luego tenemos acá el fragmento ciclado de tipo prolínico que está estableciendo una interacción de tipo hidrofóbica con una tirosina 507 acá, una interacción hidrofóbica. Mucho cuidado, esto que está acá, que estoy señalando con el cursor, no es una interacción de tipo p-stacking, es una interacción hidrofóbica, porque el anillo pirrolidínico no es aromático, así que no confundir, ¿ya? Y por otra parte tenemos que para acá sale el grupo carboxilato, y el grupo carboxilato se proyecta fácilmente a los residuos de glutamato, al residuo de, por ejemplo, acá arriba una lisina, se proyecta también acá, se muestra hacia una molécula de agua, y aunque no se ve acá en esta disposición tridimensional, también se acerca a la cadena de arginina que mencionábamos con anterioridad. Entonces aquí al menos se muestran algunos desde esta toma, desde esta pose de docking, se está mostrando una conformación, cómo es que se adapta dentro del bolsillo, aunque no se alcanzan a ver todas las interacciones de todos los ángulos posibles. Perfecto, entonces la estructura de los fármacos mantiene todas las interacciones de unión claves, pero no participa en la reacción. El fármaco, repito, no es hidrolizado por la enzima. Debido a que la unión del fármaco a la cavidad de la enzima es tan fuerte, ningún sustrato natural se puede unir. Por lo tanto, no se genera angiotensina 2 a partir de angiotensina 1, lo cual se traduce en una disminución de la presión arterial. Nótese que captopril ingresa al mercado en el año 1981 y desde entonces una gran cantidad de fármacos de esta naturaleza han sido desarrollados. Captopril aún permanece en el mercado y uno de los problemas es que captopril tiene un tiempo de vida media muy corto, por lo tanto captopril solamente se ocupa para ataques antihipertensivos de manera sublingual o como un inyectable de acción rápida intrahospitalario. Pero como un fármaco de elección para el tratamiento rutinario de la hipertensión arterial no es muy eficaz debido a su rápida excreción y metabolización. Tiene una farmacocinética de excreción muy elevada. Ahí está la estructura de captopril. Y en base a captopril fue que con el tiempo se desarrolló enalapril y otros derivados como silasapril, con este fin de mejorar la farmacocinética. Actualmente captopril no está licenciado, por eso que es producido en todo el mundo. Vean ahí, la patente venció en el año 1996. Cabe señalar que todos los fármacos inhibidores de la ECA, a excepción de captopril y lisinopril, son profármacos. ¿Qué significa eso? Significa de que dado que tienen un grupo éster adicional dentro de la estructura, dicho grupo éster lo hidrolizan. Entonces, captopril que está ahí tiene, en resumen, una pobre farmacocinética, la primera molécula, tiene capacidad alergénica, porque tiene el grupo mercapto dentro de la estructura, y por lo tanto se podría ocupar solamente en ataques hipertensivos de manera sublingual. Es bueno que un hipertenso siempre ande con captopril sublingual para estos ataques cuando la presión se eleva súbitamente de manera muy elevada, puede suceder, o bien de manera inyectable en personas que llegan con crisis hipertensivas a la urgencia. Con el fin de eliminar, por ejemplo, la limitación de las reacciones alérgicas que este tipo de derivado sulfidrilo produce, es que el grupo sulfidrilo
En otros derivados nuevos, como enalapril, silasapril, etc., es reemplazado por un éster. Ahora, mucho cuidado, el éster que ustedes ven acá, este éster, no se coordina directamente al zinc, sino que estos serían profármacos que se hidrolizan a nivel hepático, se pierde este grupo de éster y queda un carboxilato libre. Y dicho carboxilato libre en esa posición es el que se estaría coordinando a zinc. Entonces, son derivados que claramente van a tener una afinidad menor porque el zinc coordinaba mejor azufre que ácido carboxílico, pero van a tener una farmacocinética superior y una capacidad alergénica menor que la capacidad alergénica que tiene captopril o cualquier otro derivado que tenga SH dentro de la estructura. En el caso de enalapril, adicionalmente hay una cadena con un centro quiral acá, con un grupo fenil, con el fin de establecer interacciones hidrofóbicas en una de las dos cavidades hidrofóbicas adicionales que hay dentro del bolsillo activo. Mientras que el primer grupo metil, más que la interacción hidrofóbica, lo que hace es fijar la conformación de esta cadena. En silasapril llama la atención que tenemos el mismo sistema, pero la fijación de la conformación activa es mucho más eficaz por cuanto tenemos que el grupo metil que está acá en enalapril o en captopril ya no está como metil libre, sino que forma parte de un ciclo de 7, y esta ciclación hace que la estructura sea mucho más rígida aún. Y por otra parte, tenemos que el anillo de pirrolidina es expandido a un anillo de 6 tipo piracina. Finalmente, el grupo carboxílico libre que vemos a la derecha es el grupo que se enlaza por puente hidrógeno e interacciones iónicas a residuos protonados como arginina. Este grupo éster que tenemos a la derecha en enalapril y silasapril se hidroliza hepáticamente o bien en el intestino, o sea, son activos por vía oral, para formar el ácido carboxílico que es el que interactúa con la ECA. Entonces recuerden, ese éster no se coordina directamente al zinc. Los vamos a clasificar finalmente en inhibidores que contienen grupo sulfhidrilo, inhibidores que contienen grupo carboxilo, inhibidores que contienen grupo fosforilo. Por lo tanto, tenemos ahí una clasificación en base a los grupos funcionales que estos contienen. Dentro de los inhibidores con grupos sulfhidrilos, captopril, por supuesto, ya lo mencionamos. Dentro de los que tienen grupo carboxílico, quisiera destacar dos, que son los primeros, enalapril y lisinopril. Enalapril tiene fama de ser un potente inductor de la tos. Y grupos fosforilo, están marcados con un asterisco por cuanto son profármacos debido a lo que explicábamos recién. En el lado izquierdo, que es el lado que coordina zinc, vamos a tener un éster o un fosfoéster, como en el caso de fosinopril, el cual se hidroliza para poder después coordinar con zinc. Mientras que el único que sigue ocupando ese H es captopril. Acá tenemos la estructura nuevamente de captopril, donde ya tenemos claro que para poder tener una adecuada afinidad a la enzima, era necesario contar con un ácido carboxílico libre que establezca interacciones polares, la cadena con el enlace, entre comillas, peptídico, que sería el único de tipo amida que tenemos acá adentro, y finalmente un grupo que coordina zinc, como por ejemplo el grupo mercapto. Ahora, perdón, para el otro lado. Ahí sí. En la parte terminal de angiotensina 1, bien comentábamos de que hay una prolina y captopril, precisamente el nombre capto viene de mercapto de azufre y pril de prolina, se parece a esa porción prolínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un sistema ciclado con un nitrógeno. Desde el punto de vista estructural, podemos ver de que captopril, la única diferencia con un sistema alifático abierto de tipo succinilprolina, que fue uno de los primeros precursores de la estructura de captopril,
podemos ver que inicialmente esta estructura, en vez de tener el SH, tiene un carboxilato. Posteriormente, con el fin de mejorar la afinidad, fue que ese carboxilato se cambió por azufre y con el fin de eliminar la rotación de la cadena es que se insertó un grupo metilquiral en esta posición, dando origen así a captopril. Fueron dos etapas, por lo tanto, en el diseño de captopril, que era tener el mejor grupo coordinante a zinc y una cadena con una baja rotabilidad, por lo tanto, metilada con un grupo quiral. Ahí está el resumen de las interacciones que puede establecer captopril, las interacciones con zinc en el grupo SH, la interacción de puente hidrógeno en el oxígeno carbonílico y la interacción con arginina o un aminoácido protonado en el sitio activo positivo que interactúe con este ácido que va a estar negativo. Ahora, llama la atención que en este grupo, rara vez, ya excepto en algunos compuestos de experimentación, se hace un grupo de tipo éster. No es la costumbre. Con el que sí se hace éster es con el grupo que está acá. O sea, cuando en vez de tener SH tenemos un carbono más y después el carboxílico, con ese sí que se hace profármaco, pero con el que coordina a la arginina rara vez lo vamos a ver transformado en un éster de tipo profármaco. Por tanto, con el fin de obtener derivados que sean poco alergénicos, es que se elimina el grupo mercapto y se reemplaza por un ácido carboxílico adicional. En esta molécula que tenemos acá, que es el enalapril, claramente podemos ver esto donde este éster que está acá arriba, lo voy a destacar, es un éster profármaco, por lo tanto esto se hidroliza a pH fisiológico por una estearasa y este nuevo ácido carboxílico generado es el que interactúa con el zinc. Ese es el que va a ser la interacción polar con zinc más 2. No el otro, así que no se vayan a confundir en la prueba. El otro está libre, siempre ha estado libre. Y por otra parte, hay un grupo lipofílico adicional. Toda esa cadena es una cadena que establece interacciones hidrofóbicas. ¿Ok? Enalaprilat, llámese el enalapril en forma de éster. Siempre esta terminación lat hace alusión a la forma éster de tipo profármaco del inhibidor de la ECA. Dice que mostró una baja absorción oral. Su amina secundaria tiene un pKa cercano a 8. Se refiere a esta amina que está acá entre medio de la cadena, formando un conector hacia allá. Porque esta amina que está acá es una amina conectada a un carbono alfa, o sea, es un dipéptido, en otras palabras. Por lo que se encuentra principalmente protonado a pH fisiológico formando un suterión con el carboxilato vecino. O sea, esta amina está protonada positiva y este ácido está negativo. Y eso da origen a un suterión donde esto va a tener NH2 más y por otra parte esto va a tener carga negativa CO2 menos. Y como recordarán, de farmacoquímica 1 los suteriones tienen mala absorción por vía oral. El pKa de la amina secundaria es cercano a 5,5, de modo que estaría poco protonada, facilitando su absorción oral. ¿Cómo será la biodisponibilidad de enalaprilat frente a enalapril tras su administración oral? Bueno, en términos generales ya dijimos que la absorción de un grupo funcional de tipo suterión no es muy buena. Ahora, en términos generales, la lipofilia de enalaprilat va a ser superior a la lipofilia de enalapril, ¿ya? Perdón, al revés, la lipofilia de enalapril va a ser superior a enalaprilat. Creo que lo había dicho al revés, así que corrijo y lo vuelvo a repetir. La lipofilia de enalapril, que sería la forma éster, ya corrijo porque, insisto, creo que lo dije al revés delante, la lipofilia de enalapril sería al revés, sería más alta que la lipofilia de enalaprilat, por cuanto pasamos de un éster a una forma no éster, o sea, la forma ácido carboxílico, que es como actúa dentro del organismo. Cabe señalar que esta forma éster estaría favoreciendo la absorción por vía oral, mientras que si no estuviera como éster, la absorción por la vía oral sería más baja.
Acá está la actividad in vitro como inhibidor de la ECA para que podamos comparar enalapril con enalaprilat. Enalapril es el que tiene el éster, por lo tanto es el profármaco. Enalaprilat es el ácido carboxílico o el carboxilato libre. Como el carboxilato libre es el que coordina a zinc, claramente, fíjense, el IC50 es mucho menor acá, porque aquí puede coordinar a zinc, mientras que cuando está en forma de éster, su coordinación a zinc es muy mala y por eso que el IC50 es tan alto, o sea, tiene una baja potencia inhibitoria, para que lo tengamos en consideración. La molécula más potente de la serie es silasaprilat con un IC50 de 1.9 micromolar. Respecto a enalapril, acá dice enalaprilat, o sea, la forma hidrolizada, mostró ser 10 veces más potente que captopril en la inhibición de la ECA. Ahora cabe preguntarse por qué es 10 veces más potente, y eso lo vamos a ver en la imagen de abajo. Sin embargo, enalaprilat es menos potente como quelante de zinc. También, ¿por qué? Ya, bueno, respecto a la potencia quelante, el zinc, recuerden que quelaba mejor, el zinc quelaba mejor, o sea, coordinaba mejor un azufre que un carboxilato. Por eso que es menos potente, como dice acá, como quelante de zinc. Se cree que un carbono asimétrico de enalaprilat simula un estado de transición de la hidrólisis de angiotensina 1. Entonces, este enalaprilat que vemos acá, que ya está hidrolizado, está imitando a la cadena lateral con este CH2, CH2 fenil, de la fenilalanina de angiotensina 1 previo a la hidrólisis. Vemos que el carbono metilado acá, el carbono quiral, establece una conformación tal que favorece la coordinación a zinc y las otras interacciones polares, como por ejemplo la interacción iónica y de puente de hidrógeno con arginina. Adicionalmente, el oxígeno carbonílico de la cadena y que está conectado al pirrol establece un puente de hidrógeno con la enzima. Esto sería entonces respecto a la estructura de enalaprilat dentro del sitio activo. Y si comparamos esta estructura de enalaprilat dentro del sitio activo, vemos que se parece mucho, geométricamente hablando, a la estructura que adopta el péptido dentro del sitio activo. O sea, esto que está acá sería la angiotensina 1. Observen cómo la angiotensina 1 adopta sus sustituyentes de una manera muy similar a cómo lo hace enalaprilat. Los sustituyentes se acomodan dejando la fenilalanina aquí hacia abajo de la misma manera que la orienta enalaprilat. Posteriormente tenemos el grupo que se coordina a zinc, que en el caso del fármaco es un ácido carboxílico y en el caso de el péptido sería el oxígeno carbonílico que es atacado por la molécula de agua. Por lo tanto, lo que vemos acá es el estado de transición cuando ya ha sido atacado por el hidroxilo de una molécula de agua que pierde el protón, que es capturado por otro aminoácido básico de la enzima. Y el resto se orienta prácticamente de la misma forma. Hay una similitud entre enalaprilat dentro del sitio activo de la enzima y el intermediario atacado, angiotensina 1. Y esa similitud hace que la afinidad de enalaprilat por el sitio activo sea considerablemente alta. O sea, mostró ser 10 veces más potente que captopril, a pesar de no tener el grupo mercapto. Esa es la explicación que queremos dar. Captopril tiene el grupo mercapto que coordina mucho mejor a zinc, pero a pesar de eso, este es más potente por cuanto adopta una disposición estereoespacial muy parecida a la disposición en que es atacado el péptido y que genera un intermediario tetraédrico como el que estamos viendo en la imagen.
Ahí está la estructura desarrollada nuevamente en Alapril. Entonces, recordar que la interacción con zinc va a ocurrir una vez que el grupo funcional éster sea hidrolizado a ácido carboxílico. Adicionalmente, el anillo de benceno establece una interacción hidrofóbica más con el sitio activo de la cavidad. Lisinopril. Lisinopril recibe el nombre lisino porque es un derivado de la lisina, o sea, del aminoácido lisina. Llama la atención de que, bueno, en primer lugar es activo por vía oral, como todos estos fármacos, y no es profármaco. Ahora, ¿cómo podemos saber que no es profármaco? Viendo la estructura, aunque no se acuerden del nombre, pero si dentro de la estructura no tenemos una agrupación de tipo éster que proteja el ácido carboxílico que está retirado del centro carbonílico unido a la pirrolidina. Si acá no tenemos un éster, significa que el compuesto es un profármaco, no necesita hidrolizarse para dejar libre este ácido carboxílico que es el que se coordina al zinc. ¿Ok? Tiene una muy buena absorción por vía oral. El lisinopril recibe el nombre de lisina porque fíjense que acá, en el centro tenemos una cadena de cuatro átomos de carbono conectado a un grupo amino. O sea, vemos el aminoácido lisina, donde este carbono que está señalado acá es el carbono alfa que está conectado a un carbono carbonílico y por otra parte un grupo amino. Entonces, en el centro acá tenemos a la lisina y por eso es un fármaco de tipo, en este caso particular, sería no profármaco porque no tiene grupo éster. ¿Cómo se puede explicar la absorción por vía oral? Claramente el grupo amino va a estar protonado, o sea, formando un catión. Este grupo carboxilato y el de acá van a estar disociados y muy probablemente va a haber algún tipo de transporte activo. O sea, es tan hidrofílico, fíjense lo siguiente, tiene un log P de menos 1.77. Significa que el compuesto está 100% ionizado y ultra soluble en agua. Y por lo tanto es muy probable que haya algún tipo de transporte activo hacia el interior. Es cero ya de lipofilicidad no tiene nada, por lo tanto no puede moverse de manera pasiva a través de la membrana lipídica del intestino. Bien. Ahí está la estructura ionizada del lisinopril, o sea, en estado normal, forma su interión debido a que tiene dos grupos amino y dos grupos carboxilato, por lo tanto puede formar un su interión doble, donde la carga neta es cero, a pesar de que hay cargas internas. Recuerden que eso significa un su interión, carga neta cero, a pesar de tener cargas internas. Otros derivados son quinapril y ramipril, donde si le echamos un vistazo rápido a la estructura, notamos que en ambos casos tenemos un grupo éster. Por lo tanto, ambas estructuras son profármaco. Luego vemos el grupo CH2-CH2-fenil, que imita a la fenilalanina de la angiotensina 1, en ambos casos, y se diferencian en la porción ciclada. Quinapril tiene un sistema de tipo, en este caso sería pseudonaftalénico, donde tenemos un anillo de benceno adicional capaz de establecer interacciones hidrofóbicas adicionales dentro del sitio activo. En este caso en particular, este anillo que tenemos podría establecer una interacción de pi-stacking con un residuo de tirosina dentro del sitio activo de la enzima. Esa es la razón de ser, de tener un anillo adicional. Cuando yo les mostré la simulación en diapositivas pasadas de tipo docking, veíamos de que la porción pirrolidínica se establece de manera paralela a un anillo aromático dentro del sitio activo. Como eso no puede hacer un pi-stacking, este anillo de benceno sí lo puede hacer. Y finalmente, en el caso de ramipril, tenemos que la estructura es mucho más compleja por cuanto incorpora dos centros quirales adicionales en este sistema fusionado por la cara.
Acá está la estructura de benacepril y perindopril, donde nuevamente lo que comienza a cambiar es lo que se hace al lado derecho de la molécula, o sea, en la parte que estaría coordinando a la, sería en este caso a la arginina, y por lo tanto vemos de que hay mucha libertad para poder ampliar el tamaño del ciclo. Pasamos de un ciclo de 7 ahora a un ciclo de 7 coordinado a un anillo de benceno. No olvidar que el carbono carbonílico que está acá es el que puede efectuar las interacciones de puente de hidrógeno. Y en ambos casos, nuevamente, como tenemos un grupo funcional éster, son compuestos de tipo profármaco. En perindopril hay dos carbonos quirales adicionales dentro de la estructura ciclada. No da lo mismo la quiralidad que tengan, pero la quiralidad de estos dos carbonos es menos relevante que la quiralidad de los otros centros que sí tienen la estereoquímica claramente marcada y definida. Otros IECAs que poseen dos grupos carboxílicos. Dos grupos carboxílicos dentro de la estructura química. Entonces, en términos generales, ¿qué vamos a decir de ellos? Si vemos arriba el éster, ese es el grupo que al hidrolizarse se coordina a zinc. Ya, mucho cuidado, porque depende cómo uno dibuje el éster, a veces uno puede que no lo encuentre inmediatamente y puedan creer que eso es un éter, y no lo es. El grupo funcional, por otra parte, que coordina al residuo positivo, o sea, a la arginina, sería el ácido carboxílico libre que vemos a la derecha. Y finalmente concluimos de que la parte ciclada, donde estaba la prolina, ha evolucionado considerablemente a través del tiempo. Pasamos de tener prolina a tener ahora sistemas completamente policíclicos, incluso de tipo uniones espiro. Ahora, en este caso particular que vemos acá, en este compuesto que está acá abajo, que dice espirapril, este compuesto también, al metabolizarse, genera un metabolito activo donde los dos grupos azufre salen de la estructura y generamos acá un grupo carbonilo. Y ese sería un metabolito activo. Por metabolismo, bueno, no voy a dibujar la estructura entera, pero lo que se genera ahí es un anillo con un oxígeno carbonílico. Y el sistema SH, etil-SH, es liberado. Entonces, espirapril genera un metabolito activo en este caso particular, aparte, obviamente, de que se tiene que hidrolizar el éster para poder establecer la interacción con el zinc. Y dentro de los inhibidores con grupo fosforilo, tenemos la estructura de fosinopril, que forma una estructura de tipo fosfodiéster. Entonces, tenemos así la estructura de tipo ácido carboxílico que establece la interacción con arginina, que está libre en este caso particular. Ahí está, si ustedes se fijan, este es el sistema de tipo pirrolidínico y acá tenemos la porción de tipo fosfodiéster, por así decirlo. Entonces, todo este fragmento que está acá se hidroliza en esta porción que estoy marcando. Y ahí se va a generar, fruto de esa hidrólisis, un grupo POH, o sea, va a quedar así. Y se pierde todo el resto de esta cadena se va a perder, o sea, este fragmento no queda unido acá, mucho cuidado. Tenemos la posibilidad de romper acá completamente, generar un grupo POH libre, que además es un grupo ácido, o sea, ese protón se puede perder para generar ahí un anión a pH fisiológico. Permítanme maximizar la imagen. Una vez que es hidrolizado, podemos ver acá que se genera la interacción favorable entre el oxígeno aniónico y el átomo de zinc. Esa es la interacción de anclaje más importante, la interacción al átomo de zinc.
Bien, llegado a este punto, ya vimos todas las familias y por lo tanto concluimos así este apartado de fármacos inhibidores de la ECA. Por favor, mucha atención para la prueba a todas esas tablas que analizamos donde a ustedes se les hacía pensar un poco más, porque podríamos preguntar algo así también. La parte del profármaco también es importante, el mecanismo de acción, toda la primera parte donde explicamos el funcionamiento de todas estas hormonas también es relevante, así que por favor traten de retener todas esas secuencias donde explicábamos cómo es que este sistema está interconectado y la función de cada enzima. Así que bien, jóvenes señoritas, esta es la última.